Buenas noches. Hola, buenas. Ahora sí me escuchan, buenas noches. Que estaba viendo que tenía un problemita en el micrófono, ahora sí se escucha, ¿verdad? ¿O todavía? Sí, sí. Sí, sí se escucha. Ok, sí, porque estaba... Se escucha muy bien. Excelente, gracias. Tenía ahí un problemita en el micrófono, entonces... Ok, muchas gracias. Solo voy a dar quizás unos 2 minutos en lo que se unen los demás compañeros. Lo voy a esperar nomás 2 minutos. Buenas noches, bienvenidos a la sesión de hoy. Vamos a continuar con nuestro nivel básico. Vamos a ver algunas cosas este día. Nos vamos a enfocar en este cuadro de diálogo que se muestra en la imagen, formato de celdas. Entonces, vamos a hablar un poco del formato de celdas, de estas pestañas y de estas categorías. Entonces ya puede observar usted que el formato de celdas es el aspecto que tienen las celdas. Y que al referirnos a los aspectos se incluye el uso de colores, fuentes, alineamiento y todos los diversos elementos que contribuyan a una adecuada presentación del contenido. Buenas noches, Brenda, bienvenida. Bien, entonces vamos a enfocarnos, como les decía, en este cuadro de diálogo. En el formato de celdas podemos aplicar número, alineación, fuente, borde, relleno. Pero también en el formato de número hay muchas categorías que podemos seleccionar. Nos permite cambiar la apariencia de un número contenido en una celda. Es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico de la celda, sino solo su apariencia. En el formato alineación podemos asignar orientación, alineación, tanto horizontal, verticalmente, un control de texto. En el formato de borde, podemos aplicar líneas diferentes, tanto al contorno, al interior, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, estilos diferentes, colores diferentes, grosores. No solamente se pueden aplicar líneas continuas, como se observa acá, sino que también los diferentes estilos que se pueden observar. Los formatos de relleno también, ¿verdad? Y también podemos aplicar
formato personalizado como se ve en la imagen, que tenemos un valor, un tipo y un formato personalizado. Ok, solo me voy a ir aquí a la parte del video nomás para descargar la plantilla del ejercicio que está disponible. Para poder practicar en ese archivo. Este es el archivo que se deja disponible en la plataforma para que hagamos la respectiva práctica. Vamos a estar viendo el cuadro de diálogo formato de celdas. Lo activamos con control 1. Este cuadro de diálogo formato de celdas tiene diferentes pestañas como número que se puede aplicar, diferentes categorías. Podemos aplicar alineaciones, fuentes, bordes, relleno y proteger, que esta pestaña usted la va a ver cuando se encuentre en el siguiente nivel. Entonces, por ejemplo, relleno, pues si yo quisiera aplicar un relleno a estas celdas, por ejemplo, selecciono las celdas, control 1, aplico un relleno este, por ejemplo, aquí nos da la muestra y estoy aplicando ya un relleno a las celdas que se hayan seleccionado. También se pueden aplicar colores de trama, efectos de relleno, aquí puede aplicar degradados, qué estilo de sombreado desea, puede seleccionar los colores usted mismo y ahí le da la muestra. Se puede aplicar bordes, por ejemplo, selecciono toda la tabla, control 1 y por ejemplo quisiera que aplicar un estilo de doble línea solamente al contorno con un color diferente. Por ejemplo, el color púrpura. Pero solo lo quiero aplicar de doble línea al contorno. Entonces ahí ya se aplica el borde doble línea de ese color solamente al contorno. Quisiera, por ejemplo, aplicar esta que es un poco gruesa, este estilo de línea, que es un poco grueso, pero le quiero cambiar al color por ejemplo, este color, naranja. Pero solo se lo quiero aplicar al interior. Entonces ahí ya solo se aplica ese estilo de línea al interior. Si por ejemplo quisiera que a esta columna, a este rango de celda, quisiera aplicarle un estilo como este, con un color rojo, pero solo se lo quiero aplicar al lado izquierdo. Entonces ahí puedo ir colocando bordes de acuerdo como yo quisiera resaltar algunos estilos de línea, separar algunos datos, por ejemplo. Es en el caso de los bordes. De pronto también quisiera
que digamos aquí apareciera. Vamos a ver qué sucede si agrego vendedores mes. Quiero ver qué pasa con este formato. Por ejemplo, si le quiero dejar esa diagonal. Pero que esa diagonal tenga este estilo de línea. Y que lo tenga azul claro. Vuelvo a aplicar. Y lo que hago aquí es como ajustar un poco, ¿verdad? O puedo, digamos que quisiera que me apareciera el texto en diferente línea, pero en la misma celda. Entonces ahí lo que hago, a ver, lo voy a alinear acá, tiene que estar centrado. Ahí tendría que buscar el ajuste. Estamos viendo nomás cuestión de formato. Aquí presiono. Esto no lleva dos celdas, sino que necesito que vendedores, que es una palabra, y mes, que es otra palabra, aparezcan en la misma celda, pero en diferente línea. Entonces, este 2, voy a quitar ese espacio, Alt Enter, y ya tengo en diferente línea esas palabras, solo que si yo, por ejemplo, solo selecciono esto, si tampoco no me deja. Un momentito, solo guardo esto, que es la grabación. Entonces allí solo tenemos que considerar en qué momento podríamos utilizar ese tipo de borde, ¿verdad? También aquí el alto de fila se ha modificado y aparece esta palabra alineada abajo. Entonces aquí en este icono de alinear en el medio podemos hacer que pues ocurra lo que se está mostrando. Luego tenemos fuente, pues si quisiéramos cambiar la fuente, que también lo podemos hacer aquí como un poco más rápido, el estilo, el tamaño, aquí hay algunos efectos, hay subrayados. Por ejemplo, si aplicamos, voy a seleccionar este rango de números y voy a seleccionar este que dice simple contabilidad y aquí está la vista previa. Doble contabilidad, ahí tiene la vista previa para que pueda ver, observar usted, ninguno, simple, lo que se quiere aplicar y el color que se le quiere dejar. Presionar control Z. Efectos tachado, superíndice, subíndice. Si, por ejemplo, en algún momento deseamos obtener algún número al cuadrado o una, si trabajan con modelos matemáticos, por ejemplo, que hablando de modelos matemáticos, eso usted lo va a ver un poquito cuando esté en Excel avanzado. Y por ejemplo, una X al cuadrado, escribo una X2, regreso a la celda F2, selecciono el número 2, control 1, y activo superíndice. Y allí yo veo que ya está mostrado como x al cuadrado. O de pronto una fórmula química. O sencillamente usted utiliza su índice, por ejemplo. Pero se me ocurre poner el H2O. Regreso a F2. Selecciono el número 2. Control 1. Efecto subíndice. Y pues ahí ya estamos mostrando esos modelos que de pronto necesitamos presentar así algún tipo de dato.
en la pestaña fuente. En la alineación, por ejemplo, en la alineación voy a escribir aquí enero. Y voy a ir hasta acá. Voy a dar doble clic en las líneas de división para que se autoajuste y se vean completamente los meses. Y voy a presionar aquí control 1, la alineación del texto. Ya lo hicimos con esta herramienta, pero también aquí está la alineación del texto horizontal, central, vertical, central, aceptar y se centra. Están los controles de texto. Por ejemplo, voy a reducir esto, voy a hacer clic en esa celda donde no se está apreciando bien. Y por ejemplo, le doy a ajustar texto. Entonces, eso es lo que ocurre si le damos a ajustar texto, que también es la misma herramienta que tenemos acá. ¿Qué ocurre si presionamos reducir hasta ajustar? Pues nos ajusta, lo que hace es que automáticamente le cambia, al parecer, le cambia el tamaño de la letra. Y combinar celdas que lo vimos en la clase anterior. Luego tenemos que, si por ejemplo quisiéramos, voy a seleccionar estos meses. Y digamos que quiero una alineación de 15 grados para el texto, presiono aceptar. Y eso es lo que pasa. Ahí lo que hay que ajustar es como el ancho de las columnas, el alto de la fila. Eso es lo que hay que ir como ajustando, como para verlo mejor. O vuelvo a seleccionar ese conjunto de celdas. Y digamos que le doy una alineación como de 60 grados. Y se ve más o menos así. O le doy una alineación de 45 grados. Y se ve más o menos así. Entonces, eso es lo que se puede hacer. Brenda, ¿tiene alguna consulta? ¿Algún aporte? ¿Alguna duda? Estaba viendo ahí ese. Ok, recuerde que puede igual aportar, dar una sugerencia, preguntar, mediante micrófono, mediante chat, mediante la mano virtual, como quiera. Ya sabe que puede hacerlo. Entonces aquí tenemos algunas opciones de alineación que usted puede ir aplicando. Luego tenemos la pestaña número, en donde tenemos las categorías de números que se pueden aplicar. Por ejemplo, voy a seleccionar estos números de febrero. Disculpe, ¿puedo descargar ese ejemplo para estarlo haciendo en este momento? Claro que sí, en la plataforma se encuentra. No sé si tiene la plataforma en este momento. Le voy a mostrar esa parte. Cuando usted está aquí en la plataforma, en el tercer libro, estamos en el tercer día de la semana, y se viene aquí al video, abajo del video le aparece este enlace que dice formatos propios y personalizados en Excel. Entonces usted solo presiona ahí y automáticamente le va a descargar el archivo. No sé si ya ubicó, ahorita se lo estoy mostrando, no sé si ya lo ubicó en su plataforma. Estamos en el tercer libro, en la parte del video. En la parte de abajo, en letras azules, aparece el vínculo de formatos propios y personalizados en Excel. Y ya usted solo presiona y le muestra el cuadro de diálogo de guardar como para que usted guarde el archivo en una carpeta que usted elija. Lo guarda, lo descarga y ya pues lo abre para que pueda tener el archivo para practicar. No sé si ya lo encontró Jonathan.
¿Usted está viendo mi pantalla, Jonathan? Porque en este momento le estoy mostrando. Ajá, vaya, vea dónde está. Estoy en el 1.7, en este video, porque estamos en la lección en el tercer libro. Este es el tercer libro. No sé si está aquí donde yo estoy ahorita. Tenemos el primer libro de la primera lección, la segunda lección, el video y el laboratorio. Tercera lección, el video explicativo de la lección. El laboratorio que corresponde al tema de hoy. La cuarta lección que la vamos a ver mañana. Y así terminamos la sección 1. Tercer libro, el video de la lección. Abajo del video están las letras azules con un vínculo. Excelente, perfecto, Jonathan. Ahí usted puede practicar en ese archivo. Lo descargamos, lo practicamos, lo vuelvo a mostrar. Hola, hola, Le. Sí, hola. Sí, sí. No sé si puede volver a repetir la primera columna que les hace algo como diagonal, podría decir, ¿verdad? Donde está vendedor, mes y todo eso, que son diferentes. Sí. Es que no perdí ahí. Ajá. Yo me ubico en la celda donde quisiera yo aplicar ese borde. Quizás aquí. No sé si. Sí, es que acá voy a seguir experimentando eso como para que realmente se vea que sí funciona, ¿verdad? Pero me ubico en la celda, control 1, en borde. Aquí está el botón que me permite también este. Voy a desactivar esta diagonal. Y aquí está el botón donde está la diagonal en que puedo aplicar el borde. Este dijo control 1, ¿verdad? Sí, control 1. A mí me parece formato de celda, esa misma es. Correcto, control 1, formato de celda, pestaña borde. Y aquí le aparece el icono de las diagonales o de los bordes que usted desea aplicar. Fíjese que no me aparece, solo me aparece la fuente. Me aparece estilo y tamaño. Fuente, no le aparece la pestaña borde. No me aparece, o sea, no me aparece, no cabal, no. Solo aparece fuente. ¿Y será que usted me puede compartir su pantalla? A ver si puedo darle una mejor orientación. Solo que le tomo una foto. Lo que pasa es que estoy viendo en el teléfono y estoy trabajando en la computadora. Ah, ya entendí. Ajá. Eso. Vaya. Quizás que tengo que apretar el FN, vea. Sí, pero fíjese que no, este no debería. Pruébelo. Porque ya ve que los teclados a veces se ponen diferentes. Siempre me parece así. Me parece solo la fuente, me parece estilo y tamaño. Vamos a ver. Me parece tachado, superlindo. Muy probablemente le esté ocurriendo esto que yo acabo de hacer. Si usted observa, yo estoy en modo edición. Entonces, cuando yo estoy en modo edición, tengo inactivos los iconos de arriba. Y si yo presiono control 1, solo me va a aparecer fuente nada más, porque estoy en modo de edición. Entonces usted presiona enter, se regresa a la celda, que en este caso es B3, y asegúrese de no estar en modo edición, sino que ya me aparece borde, relleno, y me aparece así. Ajá, exacto. Entonces eso creo que pasaba con usted. Entonces hoy sí, ¿verdad? Ya le aparece borde. Y ya le aparecen los iconos en donde usted puede aplicar bordes al contorno, al interior, arriba, abajo, diagonales, izquierda, derecha. Ya.
Gracias, Lee. Ok. Muy bien. Entonces, continuando, decíamos que iba a seleccionar el rango de números de febrero. Y vamos a la pestaña número. Y aquí existen diferentes categorías. Vamos a ver, Jonathan, ¿verdad? Nos dice que no le aparece al presionar control 1. Vale. Recuerde que para llegar a ese cuadro de diálogo, control 1 es como el atajo, ¿verdad? La forma de hacerlo más rápido. Pero también podemos hacer clic derecho sobre la celda que queremos afectar y presionar formato de celdas, que tengo el mismo cuadro de diálogo. También puedo irme aquí a las herramientas, a la categoría número y presionar este icono chiquitito, esa flecha pequeñita que aparece ahí, presionarla y también me aparece formato de celda. De cualquiera de esas formas puede hacerlo mostrar. No sé si ya lo logró mostrar con alguna, pero qué raro que no esté funcionando con control 1 porque es la manera más rápida de hacerlo. Entonces, no sé si ya probó. Ajá. Perfecto. Ahí estamos entonces. De manera predeterminada, el formato de la celda es general. El formato de número que permite elegir el formato de celdas como porcentaje, moneda, fecha o hora. Y de manera predeterminada es general. Es decir, yo puedo escribir en las celdas texto, números, cualquier cosa que me permita ingresar. Entonces, ahí está la categoría general, que las celdas con formato general no tienen un formato específico de número. Y en la categoría número, si yo selecciono un número, en esos números de febrero, yo puedo cambiar las posiciones decimales, cuántos decimales deseo. Puedo usar el separador de miles. Y aquí solo voy a hacer más ancha la columna porque por eso es que se mostraban los numerales, porque no cabía el contenido. Entonces ahí ya no tiene un formato general, ya tiene un formato número. ¿Qué le aplicamos? Separador de miles y decimales. También me da la opción de mostrar los números negativos en rojo. Selecciono este, por ejemplo, y escribo que el 1043 es negativo, menos 1043. Y ya me lo deja rojo. Aquí no aparece el signo negativo en la celda, pero aparece en la barra de fórmulas. Entonces eso me permite también el formato número, que los números negativos me los muestre rojo. El siguiente es la categoría moneda o el formato moneda, que también me permite elegir cuántos decimales deseo mostrar, qué símbolo monetario deseo mostrar, y en el formato moneda también puedo mostrar los números negativos en rojo. Si yo pongo 1043, yo no escribí el signo de dólar, sino que se le aplicó el formato menos 1043 y me permite que los negativos los pueda mostrar en rojo. El formato contabilidad. Voy a seleccionar todo este conjunto de números. Control 1, moneda.
voy a seleccionar que los negativos me los muestre rojo. Moneda. Y vea que le aplica el signo de dólar. Voy a dejar 1043. Entonces, en el formato moneda le aplica el símbolo de dólar y lo deja pegadito al número. En el formato de moneda igual me permite elegir que los números negativos sean mostrados en rojo. Voy a seleccionar este conjunto de números de marzo. Control 1. Y voy a seleccionar contabilidad. En contabilidad, aquí me da la muestra. Puedo elegir cuántos decimales deseo, el símbolo de dólar que deseo aplicar, pero en contabilidad no me permite que los números negativos los muestre en rojo. No que no los acepte, pero en moneda me da la opción de presentarlos en rojo, pero contabilidad no. Presiono aceptar. Entonces, aquí tiene como un poquito de diferencia. En el formato moneda, el símbolo lo deja junto al número. En el formato contabilidad, deja alineado el símbolo de moneda en una misma posición. Entonces, tiene esas dos diferencias. Moneda lo alinea junto al número y contabilidad lo alinea en una misma posición. Moneda me permite mostrar rojos negativos. Contabilidad no, pero sí me acepta los negativos, menos 959, sí me lo acepta. Pero no me permite que los muestre en rojo porque no me da la opción. Luego tenemos, si por ejemplo escribimos fechas. Escribo 7 de julio del 22, vea que yo solo escribo 7 pleca 22. Y automáticamente me le pone los 4 dígitos del año. Y en fecha tengo diferentes tipos para elegir. Este es el que está aplicado. 4 dígitos para el año. Puedo tener una, aquí está la muestra, una fecha larga. Eso también lo tenemos aquí de manera más inmediata. Tenemos una fecha corta y una fecha larga. También puedo elegir que se muestren los 2 dígitos del día del mes y los 4 dígitos del año. Dice acá, los formatos de fecha contienen números que representan fechas y horas como valores de fecha. Los formatos de fecha que comienzan con un asterisco responden a cambios en la configuración regional de fecha y hora especificados para el sistema operativo. Los formatos sin asterisco no se verán afectados por la configuración del sistema operativo. Ok, entonces estos son los que tienen asterisco, los 2 que se pueden aplicar en Excel. Y claro, todos los demás también se pueden. Aquí, en este tipo, aparece que el año solo va a aparecer en 2 dígitos. Aquí es un separador con un guión. Ya no con pleca, sino que con un guión. En este tipo, nos cambia el orden año, mes, día. Y en este tipo, pues nos muestra, ahí está la muestra, el día y el mes. ¿Y por qué no cabe? Lo hago más ancho a la columna y ya lo puedo ver. Es en el caso de la fecha. En el caso de la hora, 21:02:35. Y voy a ir a hora. Ahí está, hora, minuto, segundo. Hora, minuto, segundo. Si queremos en formato AMPM, pues este 21:35, aquí está la muestra que ya no lo va a dejar en 21:35, sino que en 9:35 p.m. Y si yo quiero 9:35, cuando yo presione Enter, le va a poner AM. Porque se digitan las horas en horario militar
Y en ese formato, PM, 9.35 me le dejó a M, pero yo pongo 21.236 y entonces me va a escribir 9.36 PM en ese formato. Y luego este es otro formato muy parecido al primero, con hora, minuto, segundo. Luego tenemos el porcentaje. Digamos que voy a seleccionar estas dos celdas y esas dos celdas yo voy a escribir porcentaje. No voy a escribir yo el símbolo de porcentaje, sino que le voy a dar el formato. Porcentaje. ¿Cuántos decimales deseo para el porcentaje? Aceptar. Entonces, escribo 25 y automáticamente me deja el 25. Escribo el 13, escribo 12.3% y ahí pues ahí lo dejo. Si yo no quiero decimales, pues le dejo 0 decimales. Y me aplica el formato de porcentaje. Ese también se puede aplicar acá. Que es, quizás ahí es un poco más rápido. El estilo porcentual tiene un atajo que también se puede hacer con Control Shift porcentaje, que muestra el valor de celda como un porcentaje. Luego tenemos fracción. En algún momento podríamos necesitar quizás alguna fracción. Por ejemplo, vea, este 12.30, su fracción, hasta un dígito, dice aquí, es un octavo. Si yo le presiono hasta dos dígitos, este 12.3 es 8 sobre 65. Hasta tres dígitos, dice que este número 12.3 es 23 sobre 187. Como medios lo deja en cero, veamos, 0.123. Digamos que escribo, como para que me escriban medios, 0.25. Y ya me dejan los medios. Como cuartos. Un cuarto, aquí está la muestra. Como octavos. 2 octavos, como 16avos, 4 16avos. Yo presiono aceptar, lo muestra así, el mismo 0.25. Como décimas, aquí está la muestra, 3 décimas, lo aproxima, ¿verdad? El 0.25 lo aproxima a 0.3, y claro, después del punto, pues son 3 décimas. Como centésimas, son obviamente 25 centésimas, 25 sobre 100. Décima, centésima. Y le deja así, el 0.25, que es equivalente a 25 sobre 100. Luego en científica, pues mire cómo deja ese número. 2.5 por 10 a la menos 1. Porque no, a la menos 1, porque no tiene un número entero. Entonces, si por ejemplo le doy a aceptar y le escribo 25, ahí ya me deja la notación científica, así lo interpreta, ¿verdad? Como base 10. Por eso es que se lee en la notación científica 2.5 por 10 a la 1, sería en este caso. 2.500, quizás me pondría este 2.500 en notación científica, creo que puedo esperar 2.5 por 10 a la 3. Veamos, sí, 2.5 por 10 a la 3. Esa es una notación científica. Luego en texto, mire ese número, dice que las celdas con formato de texto se tratan como texto incluso cuando se encuentre un número en la celda. La celda se representa exactamente como se introdujo. Entonces el texto, pues exactamente como uno ingresa datos, así lo dejo. Incluso la línea, y no es porque no lo esté tomando como número. Sencillamente el formato texto respeta el ingreso que nosotros hayamos hecho y lo deja como número en este caso. Y lo alinea a la izquierda. Pero en este caso siempre va a funcionar si quisiéramos una operación. Por ejemplo, 2.500 por el 13%. Siempre nos hace la operación.
especial no vamos a verlo porque está vinculado a una base de datos. Los formatos especiales son útiles para hacer un seguimiento de valores de listas y de bases de datos, que hay que hacer una conexión a una base de datos. Y vamos a pasar a la categoría personalizada. En la personalizada, pues el general, que es el predeterminado. Discúlpele. Sí, dígame. ¿Cómo dijo que sacó el 13%? ¿Cómo saqué el 13%? Sí. La fórmula que hice, ¿verdad? Cuando se refiere al resultado de 325, ¿verdad? Sí. Sí. Cuando nosotros iniciamos una fórmula, la iniciamos con el signo igual. Más yo les cuento que yo por comodidad, como les he recomendado a ustedes que utilicen el teclado numérico cuando estén utilizando Excel, entonces como allí tenemos el signo más en el teclado numérico, entonces para mayor facilidad, es cierto que con igual empiezan las fórmulas, pero también con más usted lo puede hacer para que le sea mucho más rápido. Entonces, me voy con la flecha hacia arriba para seleccionar ese número que está en la celda B20, el asterisco que es para multiplicar, y con la flecha hacia arriba selecciono el otro número que está en la B21. Y ya cuando estoy segura que esa es mi fórmula, presiono Enter. Y ahí ya me calculó el 13% de 2,500. Entonces, observen que en la celda me da el resultado, pero en la barra de fórmulas tengo la fórmula que yo escribí. O con F2, yo se la puedo volver a mostrar, ¿verdad? Para que pueda ver cómo saqué el 13%. Lo voy a borrar y lo voy a hacer otra vez. Vean que Excel siempre me asigna el igual, pero no importa. Porque para Excel el igual es como para empezar una fórmula. Y siempre me deja el igual y el más. Pero no importa. Entonces, lo voy a hacer otra vez. Más, flecha hacia arriba, selecciono, multiplicado, que es el asterisco, flecha hacia arriba, por el 13%. Y ahí tengo el resultado. Si yo cambio 5,000 por el 13%, ahí tengo el resultado. 20%, ahí tengo el resultado. ¿Quedó claro, compañero? Sí, gracias, gracias. Ok. Vale. Entonces, eso era para demostrar que a pesar que este número tiene un formato texto, nos sigue respetando el ingreso de datos. Nos sigue respetando el ingreso del número. O sea, yo también puedo poner ahí un texto y pues no hay problema. Claro, ahí ya voy a tener un problema porque ese ya es otra cosa, ¿verdad? Lo voy a poner, por ejemplo, 500. En 5,000 parece un triángulo verde. Correcto, por el formato que tiene. Entonces aquí dice, aquí aparece también, cuando usted se ubica en ese triangulito verde, le aparece a la par un como icono de advertencia, que es un rombo amarillo con un signo de admiración. Dice que el número de esta celda tiene formato de texto o va precedido por un apóstrofo. Esa es una advertencia que nos hace. Si yo presiono aquí, dice, tengo opciones. Número almacenado como texto. Convertir en número. Ayuda sobre este error. Ignorar error. Modificar en la barra de fórmula. Opciones de comprobación de errores. Tengo varios. Quise hacer esto para demostrar que siempre lo está tomando como número. Pero dice que, ok, o sea, Excel como que nos diga, ok, está bien, ese es un número, pero me parece que el ingreso no es un número naturalmente correcto. Me parece que eso es como que Excel nos está diciendo, ok, ¿qué hago con ese dato?
¿Es un número almacenado como texto? ¿Lo quiero convertir en número? Ah, bueno, me fui a ayuda de este error por accidente. Me fui a la ayuda. Y aquí nos muestra la ayuda. Y aquí nos va a decir algo. Ahí está. Convertir en número los números guardados como texto. Porque dice los números y nos da justo lo que nos dio a nosotros, ¿verdad? Los números guardados como texto pueden dar lugar a resultados inesperados. Mire qué importante. Excelente observación del compañero. Más quería que viéramos esta parte. Y dice, seleccione las celdas y a continuación haga clic en ese icono para elegir una opción de convertir. O bien haga lo siguiente si ese botón no está disponible. Y aquí nos dice, ¿verdad? Nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Aquí nos da la ayuda. Entonces, ¿qué más podemos hacer en esas opciones que nos aparecen? Convertir en número, ¿ok? Ya ahí ya no hay problema. Si es número, es mejor que lo trabajemos como un número naturalmente, como lo hace Excel. Ahorita porque estábamos viendo el ejemplo del formato de celdas y quería que viéramos cómo se comporta este formato. Lo voy a seguir haciendo. Vamos a ver qué más opciones tenemos. Ya nos fuimos a la ayuda por error, pero igual la leímos. Queremos que nos ignore el error. Ignorar el error. ¿Ok? Control Z para seguir viendo las opciones. Modificar en la barra de fórmulas, pues aquí está. Lo que pasa es que a veces, cuando uno quiere introducir, por ejemplo, digamos un número que comience con cero, tal vez un número de DUI se me ocurre, empieza con cero, 0, 1, 2, 3, va, digamos, ahí está, 0, 1, 2, 3. El cero no me lo contemplo. Pero si yo le pongo un apóstrofo, que es lo que decía 0, 1, 2, 3, para que me lo tome como texto y el 0 me lo tome en cuenta, entonces ahora sí, ya me tomo en cuenta. Y no es que me esté diciendo que no me lo va a tomar como número. Sí lo sigue tomando, pero tengo el mismo error. Entonces, yo puedo darle formato a la celda como texto, que es como está esta, o yo le puedo escribir el apóstrofo. Yo le puedo escribir el apóstrofo cuando tengo esos casos, por ejemplo, que les digo, se me ocurre un número de DUI o cualquier otro número que empiece con cero y usted se fijó que no me lo tomó en cuenta al principio. Entonces, para que me lo tome en cuenta, yo le pongo el apóstrofo y le pongo 0, 1, 2, 3 y ahí ya lo tomo. ¿Qué más opciones tenemos en ese error, digamos? Opciones de comprobación de errores. Veamos qué tenemos. Aquí están las opciones de Excel. Aquí hay que ir con más detenimiento, revisando. Esto ya es otro tema que usted puede revisar en otro tiempo. Pero eso es lo que ocurre cuando las celdas son textos, que tienen el formato de texto o que se le ha puesto el apóstrofo, que es lo mismo. Que yo quiero que la celda tenga formato de texto. Luego estábamos en personalizada, decíamos que general es su valor predeterminado. Si yo quiero, por ejemplo, que voy a tomar siempre la celda B24 donde estoy. Personalizada, voy a seleccionar esta personalizada, este tipo que solo tiene un 0. Y mira, aquí está la muestra, 0, 1, 2, 3. Por ejemplo, escribo una letra, me deja la letra. Escribo, por ejemplo, como tengo el formato personalizada en cero, escribo 1.2 y no me permite porque el formato de celda solo me permite enteros. Pero el siguiente, que es un 0.00, entonces este sí, ya me va a mostrar el 1.2 que escribí, incluso con dos decimales. Me le agrega un 0 después del 2. Luego está el numeral para
para que pueda escribir miles, para que pueda escribir la separación. Si yo tengo números y quiero una separación de miles, ese numeral representa un número sin considerar ceros a la izquierda. Entonces, por ejemplo, si tengo ese formato y escribo 1, 2, 3, 4, como pum, este no me va a aceptar decimales. Voy a hacerlo así. Uno, tampoco no me va a aceptar decimales porque igual el formato solo tiene para enteros. Entonces selecciono ese y, por ejemplo, escribo 0, 1, 2, 3 y solo me permite, tal como está en el formato, números y no me toma en cuenta los ceros que tenga a la izquierda. Este formato sí, me usa miles y también me muestra decimales. 1, 2, 3.4, 1, 2, 3, 4.5. Ese es el formato. Este seleccionado. Luego en el otro tenemos que nos acepta números positivos y negativos. Es el formato que tiene. Números positivos, números negativos. En ese formato. Luego, en este formato que dice rojo, me va a mostrar los números negativos en rojo. Entonces yo esperaría que cuando presione aceptar me lo deje rojo. Entonces escribo un 12, escribo un menos 12 y el formato personalizado que he seleccionado muestra negativos en rojo. Solo permite enteros, este permite decimales, este permite decimales y también nos deja los negativos en rojo. Este formato le agrega un signo de dólar. Este formato también agrega un signo de dólar, pero a los negativos también los muestra rojos. Solo admite enteros y este admite decimales. Coloca signo de dólar y admite decimales. Pero ese formato no me muestra los negativos rojos, pero este sí. Entonces voy revisando cada formato personalizado que está disponible. Este también que ya lo vimos, si yo quisiera que las celdas muestren el signo de porcentaje sin que yo lo escriba, pues selecciono este. Este solo me va a permitir entero. Este me va a permitir decimales. Este también ya lo vimos. Vea la muestra. Aquí hay un 00. Es porque me permite dos números acá. Y aquí solo hay un 0. Es porque me permite solo un número. Esto es de notación científica. Aquí el signo de interrogación lo que hace es que deje el espacio para los caracteres especificados. ¿Verdad? Este también hace lo mismo. Deja el espacio. Ahí ve usted cómo se desplazó un poco. Y esto que también ya lo vimos un poco, voy a poner otra vez la fecha, 7 de julio del 22. Y vamos aquí y vea la muestra. Estas tres M's, mire, hace que nos muestre tres letras del mes. 7 de julio, 10 de octubre, nos dejan las tres letras. Ese formato nos muestra, tiene tres M, nos muestra las tres letras del mes. En este formato nos muestra solamente el día y el mes abreviado a tres letras. 7 de diciembre y nos muestra las tres letras del mes. Aquí solo muestra mes y año. Tres letras del mes y el año en dos dígitos. Diciembre del 22
octubre del 22, julio 22, y ese formato nos muestra mes y año. Aquí nos muestra también, ya vimos eso, hora minuto en formato AM-PM, hora minuto en formato AM-PM, hora minuto solamente. Por ejemplo, voy a escribir una hora, 21.2.56, hora minuto segundo. Aquí en la celda nos muestra la fecha y la hora. Por ejemplo, 7 de julio del 22, 21.56. Y nos deja fecha y hora en la celda. Minuto segundo, solo nos muestra el minuto. Minuto segundo y adiciona un cero. Ese es el formato que tiene Excel disponible. Adiciona un cero. Esta arroba representa un texto. Miren la muestra. Miren lo que hay aquí. Hay un minuto que está representado que lo dejamos del formato anterior. Pero si yo le presiono la arroba, miren lo que va a hacer. Esto es lo que va a hacer. Lo va a convertir a ese número. Así trabaja Excel con números, tanto en fechas como en horas. Por ejemplo, si yo escribo el número 1 y le pongo aquí, vamos a ponerle aquí fecha del día de hoy. Ponernos una fecha, a ver, está en fecha. Me está dejando, a ver, voy a ocupar otra celda. O voy a ocupar esta herramienta que hice. Voy a poner el número 1, lo voy a poner formato fecha y mire. El número 1 para Excel es el 1 de enero de 1900, que de ahí donde comienza a contar. Si yo pongo el 2, 2 de enero de 1900. Si yo pongo 44.000, 18 de junio del 2020. Entonces, esos son los números. Si yo me voy aquí a la personalizada y voy a la arroba, para Excel, el 18 de junio del 2020 es el 44.000. Luego viene otro formato de hora, minuto, segundo. Mire cómo lo deja. Y luego viene otros, estos otros formatos que lo que hace es que permite la entrada, lo que nos está diciendo es permitir la entrada en Excel. Lo que hace esa separación es positivos, punto y coma, negativos, punto y coma, cero, punto y coma, texto. Este es el formato que tiene ese formato personalizado que muestra. Este formato. Tiene un menos, ese guión lo que significa, por ejemplo, el guión bajo, es que deja un espacio del mismo ancho que el siguiente carácter. Tiene un guión bajo. Ese guión que es para un menos, el asterisco indica que repite el siguiente carácter hasta llenar el ancho de columna. El numeral, pues que representa el número sin considerar ceros a la izquierda. Y aquí hay una separación de punto y coma, tiene un menos, tiene un asterisco. Aquí hay otra separación de punto y coma para el número cero. Y aquí hay otra separación del punto y coma para texto. Entonces, aquí está como fraccionado, así lo está representando este formato para números positivos, este para negativo, este para el cero y este para texto. Entonces, por ejemplo, ve ahí, se puso como un espacio. Por ejemplo, voy a seleccionar esas dos celdas, voy a seleccionar ese formato. Entonces, ya se nos llegó la hora. Entonces, en el video de hoy usted puede ver que, por ejemplo, si yo quiero poner unidades a esa celda, control 1, puedo agarrar personalizada 0, dejar espacio y entre comillas lo que yo quiero que diga, KM, por ejemplo. Aceptar y ya tengo los números expresados en las unidades que yo deseo.
Ok, no les quito más tiempo. Y nos vamos a quedar hasta acá. Muchas gracias. Así que nos vemos mañana. Les espero mañana a las 9 de la noche. Feliz descanso. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Noche, buenas noches. Gracias, buenas noches. Con gusto, buenas noches.